Buenos días, bienvenidos a mi canal. Espero que se le hayan pasado bien en estas fiestas decembrinas y lo mejor para ustedes. Les mando un buen saludo. Ahora les voy a preparar una carnita con chile, con salsa verde y con verdolagas. Aquí las tengo. Van a ocupar. Bueno, yo compré 1 kilo de pierna. Ahorita lo voy a hacer más chiquito los trocitos. 1/2 kilo de costillita. El tomatillo es más de 1 kilo. Y un tomatito lo voy a echar también. Y le voy a poner. Estas son las hojitas los rabitos de la cebolla cambray. Y le vamos a poner un chile. 5 chilitos de estos de árbol. Y tantito orégano, ajito y un pedazo de cebolla, el cilantro, vamos a poner consomé, le vamos a poner poquita sal, hasta el comino y la pimienta. Y le vamos a freír un poquito, le voy a echar tantita manteca de puerco. Y pues es todo, ya sí se me olvidó algo, yo les digo ahorita. Así lo voy a picar, pero como ustedes quieran, si lo quieren más grande, pues más, como ustedes gusten. Yo lo voy a picar chiquitos. Voy a acompañar esta comida con un frijolito de este tierno, de ese que todavía no se hace duro. Ya que termine todo el molito de salsa verde, le voy a echar así en el plato, voy a servir el frijol a un lado. Con eso lo voy a acompañar. Voy a poner poquita manteca. Porque después le voy a echar tantito consomé a lo que voy a batir. Ya puse poquita agua aquí y le puse el tomate rojo. Ahora vamos a poner el tomate verde. Vamos a darle una licuada
lo voy a poner aquí. No todo. Voy a dejar para, así para seguir moliendo. Es que lo que pasa que ya los coso yo a veces también, pero a veces que se me pasa y se desbarata todo el tomatillo ahí, una lata y así, ¿no? Aquí queda todo adentro y ahorita lo voy a poner aquí, lo voy a guisar. Y ahí queda todo. De otra manera se me pasa de a veces del cocimiento y ahí ando buscando los tomatillos en el agua y se deshace. Y así, ¿no? El tomatillo se hace nada, nada más lo dejas pasar de cocimiento, de que no lo seques a tiempo y se deshace. Voy a guisar la salsa. Voy a ponerle poquita grasa nomás para guisar la salsa. Está buena de sabor. Ya que eche la carnita ahí, voy a ver si está bien de lo que le eché de sal y de consomé. Ahorita lo vamos a dejar que hierva. Ya tienen todos los condimentos. Ahorita vamos a dejar que hierva. Ya que hierva, ya le vamos a poner la carnita y vamos a ver si está bien de sabor. Ahora le voy a poner la carnita ya. Más sal, así, y le voy a poner consomé. Son
ahorita le voy a echar las verdolagas aquí para que se vea aquí. Y ahora la veo, la desinfecté bien. Ahora le vamos a poner la verdolaga para que se cosa ahí. Ahorita se va a bajar, ya que se cose, se va a bajar. Se va a hacer bien poquito. Bueno, aquí está ya. Ya está lista la comida. Ya se cocinaron las verdolagas. Todo está, salió muy bueno. Lo que le eché así, lo que vieron que le eché de sal y consomé, fue lo que le eché nada más. Y con eso tuvo. Aquí está listo lo que les prometí, la costillita y carnita de pierna en salsa verde con chile de árbol y frijolitos tiernitos. Pues la verdad que salió muy bueno. Así pónganle lo que yo le puse ahí, las cantidades, o a su gusto, como ustedes lo quieran hacer. Pues salió muy rica. Y pues la verdolaga siempre la cosa aparte, pero aquí la desinfecté y la lavé muchas veces para que quede todo ahí, todos los nutrientes que quedan ahí en la salsa. Está muy rico. Entonces salió muy buena, muy buen la salsa, con muy buen sabor, con el consomé y la sal, muy bien salieron. Bueno, nos vemos otro día. Gracias por compartir. Y aquí los espero otro día con una receta más. Gracias.